Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Curiosos, otra semana más aquí en Curiosity Radio con Noelia Rosselló. Hola, aquí Miriam. Presente. Casi, casi. Esta semana vamos a hablaros de... No, estamos en Halloween. Estamos en Halloween. Terror. Terror, semana de terror, así, con risas. En la sección del revuelto hablaremos de zombies. Zombies. Que dan un poco de miedito. Los de verdad y los de mentira. Vamos a hablar de todos de todo un poco. ¿De verdad? De verdad. No, eso no lo creo. Ya verás, ya verás. Y bueno, en la sección de cine hablaremos de algunas curiosidades de las películas de terror más conocidas. Y bueno, hablaremos de Jorobado de Notre Dame. Que no da miedo, pero mola mucho. Claro, esa sí es como casi una peli de terror de Disney. Bueno, en realidad su vida... Es un poco gore. Sí. Y bueno, nos va a acompañar Joe Cocker durante la tarde, en la música. Vamos a empezar Curiosity Radio. Salta a 3.000 metros para celebrar su 94 cumpleaños. Una mujer originaria de Williamsport, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, celebró su 94 cumpleaños por todo lo alto. Elia Campbell decidió celebrar tan significativa fecha lanzándose en paracaídas junto con su nieta y su bisnieta. La aventura consistía en saltar a una altura de 3.048 metros y Campbell describió la caída libre como algo impresionante y aseguró que lo haría de nuevo. La caída libre es como wow. El viento es increíble, fue increíble y lo amé, lo haría otra vez, comentó la anciana en una entrevista. El récord de salto en paracaídas realizado por la persona más anciana, tal y como informaba Excelsior, está en manos de Bryson William Verdun Hayes, de 101 años, que se lanzó en marzo de 2017 desde una altura de más de 4.500 metros, batiendo todos los récords. Encuentran a una niña de 2 años arropada por su perro tras horas desaparecida. La Guardia Civil de Ávila encontró a una niña de 2 años que después de 7 horas desaparecida en el municipio de Gil García. Fue hallada acurrucada y dormida en el monte, arropada por su mascota, un podenco que no se separó de la pequeña en ningún momento. El grupo de rescate e intervención de montaña, GREIM, de la Guardia Civil y efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA, escucharon el gruñido de la mascota de la niña que le acompañaba, lo que le permitió a los agentes siguieran el rastro. El estado de la pequeña, salvo por unos arañazos en su cuerpo, era bueno. Si bien los agentes la llevaron hasta los servicios sanitarios desplazados a la zona para su reconocimiento, agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila han abierto una investigación para aclarar lo sucedido. En el dispositivo de búsqueda participaron, además del GREIM y el SEPRONA, miembros de Protección Civil y voluntarios de la localidad. China abrirá en 2020 un parque temático dedicado a Messi.
El grupo MediaPro y Phoenix Group prevén invertir 170 millones de euros en el diseño, desarrollo y construcción del Messi Experience Park. Abrirá sus puertas en 2020 en China y esperan atraer 4 millones de visitantes a partir de 2023. Los gestores del proyecto han explicado que el espacio se construirá en la ciudad de Nanjing y ocupará una superficie total de 9 hectáreas. Es un superproyecto tanto por la parte económica como por las dimensiones, ha asegurado el gestor de MediaPro, que ha remarcado que con este proyecto se abrirán nuevas perspectivas del concepto de parque temático. Estará conectado con Shanghái por un tren de alta velocidad y en una hora y media completará este trayecto. Aseguran los creadores que este nuevo parque temático se ha concebido como un homenaje al fútbol y no como un autobombo a Leo Messi, poniendo en valor el potencial del crecimiento de este deporte en China y la nueva estrategia turística del gobierno del país. El parque combinará 20 atracciones robotizadas con producciones audiovisuales, soluciones inmersivas y realidad virtual. De la misma manera, las artes escénicas jugarán un papel importante en el parque y también contará, obviamente, con un campo de fútbol. Desde MediaPro han asegurado que este espacio perdurará en el tiempo pese a que Leo Messi cuelgue las botas. El promotor ha concretado que el jugador argentino visitará el parque en la medida de lo posible. El responsable de MediaPro Exhibitions también ha admitido que ya les ha llegado más propuestas de parques temáticos en el país para promover el turismo de interior y repartir así los visitantes que viajan a China, descongestionando las grandes ciudades. El pedo de un hipopótamo deja 3 hospitalizados. 3 ancianos palentinos que viajaban con el inserso y visitaban el Parque de la Naturaleza de Cabárceno en Cantabria se vieron sorprendidos a causa de la toxicidad de los gases que soltó de repente uno de los hipopótamos del centro y tuvieron que ser ingresados de inmediato, al parecer, a causa de esos gases. Varias unidades del servicio de emergencia se desplazaron hasta el lugar de los hechos y trasladaron a 3 de los visitantes que no conseguían ser reanimados. 2 de ellos fueron dados de alta poco después, pero uno de los ancianos se encuentra aún ingresado en el hospital Marqués de Valldecilla en Santander, donde se evoluciona favorablemente. Un testigo de los hechos explica que todo ocurrió muy rápido. En principio pensábamos que había sido una especie de bomba hasta que nos dimos cuenta que había sido el hipopótamo. Nunca había visto nada igual, afirmó. El cuidador del animal, Tony García, reconoció que el hipopótamo en cuestión estaba sufriendo de flatulencia y problemas estomacales en las últimas semanas. También aseguró que el parque prohíbe siempre a los visitantes dar de comer a los animales. Ellos tienen su dieta y no pueden comer otra cosa. Nunca nos hacen caso y luego pasan cosas desagradables como esta, se quejó García. Imagínate. ¿Cómo, no me lo imagino. ¿Cómo cuentas eso en casa? ¿Qué clase de noticias esta? Llegas a casa y dices, no, mira, o llamas a casa y dices, mira, no, es que estoy en el hospital por un pedo de hipopótamo. Un pedo de hipopótamo. No sé. Además del asco y la repulsión. Por favor, ¿una bomba? ¿Cómo tenía que oler eso? Porque además, ¿fue dentro o fuera del agua? Entiendo que fuera. ¿Fuera? Por aquello de los gases y demás. Pero bueno, si ves dentro, los gases suben igualmente. Sí. Hace ahí una bomba. Pero es que imagínate la sonoridad de aquello. Qué desagradable, por favor. Y lo, no sé, el, bueno, fueron 3 personas ancianas. Sí. También eso igual provocaría, pues la falta de respiración, en serio, es un pedo. O huele mal y ya está. Bueno, yo creo que si un estómago, o sea, un hipopótamo con problemas estomacales, tiene que ser aquello una bomba, pues, de verdad. Ya sabéis, no dar de comer en ningún parque de ningún tipo. No, también en otros parques que se ven animales, no les des de comer. Ya. Que se vayan a otro sitio. Los de los zoos están bien alimentados. Y sobre todo, si tiene problemas estomacales, yo también le pediría a los parques que no los que no los exhibieran, claro. O sea, tiene problemas estomacales, pues el otro lado. Saca el que está sano. O no saques nada. Y no pasa nada. Por favor. Estas 3 personas habrían ahorrado una visita al hospital. Bueno, ¿y qué te parece el parque? Pues una locura, no lo veo. Igual porque como no he visto ninguno, pues no me lo imagino, pero no lo veo. Se supone que es un poco eso, ¿no? Lo que quieren es impulsar otro tipo de parques temáticos, que no tanto atracciones, que también va a tenerlas, pero... Pues qué aburrimiento, vamos. Dedicados a otras cosas. Al fútbol, pues si eso lo tienes todos los días, no tienes que irte ni a China ni a ningún lado a meterte ahí y pagar 50 euros por la entrada para ver qué más de fútbol. ¿Historia del fútbol? No, pero sobre todo también es que ahora está muy en auge en China, están... Muy, son muy fans últimamente del fútbol. Y no lo entiendo.
Tenéis una cultura milenaria y exacto, de repente os vais al fútbol. Os vais a, y adoráis a Messi, a Cristiano y a cualquier jugador europeo que... No sé, tampoco es para tanto, ¿no? Pues ya hacen. Hay grandes equipos que están interesados en este tipo de parques temáticos. Bueno, espérate a que lo abran y a ver cómo funciona eso. Porque, vamos, no creo yo que ninguna de las personas que yo conozca va a decir, me voy a China al parque de Messi. Es que es eso, yo te iba a decir, quieren descongestionar un poco las grandes ciudades. Yo es que si me voy a China no me voy a ir a un parque temático. Pero en general no pretendo irme a un parque temático de nada. ¿Tengo mucho tiempo? Pues bueno, pero a lo mejor no me voy a uno de fútbol, claro. Que aquí estamos súper cansados. Pero bueno. A ver, chinos hay para todo. Eso también, eso es lo que nos ha enseñado Curiosity. Pero vamos, no sé, me parece como que un Terra Mítica, ¿no? A lo chino. Y no sé yo si durará tanto, porque en lo que está durando ese parque es algo. No sé cómo se mantiene. Pero bueno, yo, ¿tú lo ves? Yo, a mí me cuesta mucho verlo, pero también es cierto que es eso que no está acostumbrada. Es que no sé qué va a ver. Vale, un parque temático diferente, que no sabemos de qué va a ir, pero... También quieren mucho eso, yo creo que las nuevas tecnologías quieren como estar adaptándose y que sea todo muy con hologramas, muy tecnológico todo. Que también es, si es fútbol, que es un deporte, independientemente del tipo de deporte que sea, es un deporte con tanta tecnología, lo quieres aunar ahí todo, yo tampoco lo veo mucho, la verdad. Yeah. El tiempo lo dirá. Tendremos que abrir la mente. Y bueno, ¿qué te parece? Lo que nos ha llamado la atención de esta noticia de la niña que la han encontrado después de 7 horas... Es que la protegía al perro. Sí. Que los padres obviamente no lo sabían y estarían súper preocupados, pero estaba súper bien protegida. Que es el mejor amigo del hombre, claro que sí. Y de pues los niños. Es que, a ver, si es que ves a un perro y dices, es que es mejor que una persona, está claro. Mejor que muchas personas, este sí. Perro, mira, hubiera muerto antes que dejar morir a la chiquilla. Exacto. No le había pasado de nada. Pues nada, ahí están nuestros cuerpos de fuerzas y seguridad del Estado ahí, para encontrar a los perros. Bueno, y los el cumpleaños de esta mujer de 94 pedazos de años. ¿Tú te tirarías en paracaídas? Yo seguramente no, porque hace 10 años sí, pero cada vez tengo más miedo, entonces sé que no. ¿Y un puenting? No, peor. Ya, yo también lo considero, pero yo sí me tengo que tirar de alguna de las dos cosas. Yo creo que paracaídas y con alguien, ¿sabes? Sí, claro, ahí, claro. Que te lleve recogidita. Hay imágenes que las colgaremos en el blog de la mujer en pleno salto con toda esa cara que se te queda con el aire. ¿Y el de 101 años? ¿Qué te parece? Batió todos los récords de altura, mía, de edad, de todo. Qué locura, ¿eh? Pero ya tienes que decir, tengo ganas de vivir. O sea, porque lo típico, ¿no? Cuando llegas a los 90, ¿ya qué le queda por vivir? Este hombre dijo, ¿qué me queda? Pues todo esto. Batir récords, entrar en el libro Guinness. 4.500 metros me quedan. Esto para mucha gente de 40 y 50 años no lo ha vivido ni lo vivirá. No. Pero bueno, ¿quién te dice a ti que con 94 años no lo vas a vivir? ¿No te va a apetecer? Pues sí es, ¿no? O sea, cuando te haces mayor es como cuando eres un niño. Pues si yo cuando sea mayor tengo menos miedo, pues seguramente lo haré. Yo hace 10 años lo hubiera hecho sin problema. O sea, sin ningún... Nada. Claro que sí, venga, vamos. Pero no tenía dinero. Ahora tengo dinero y tengo miedo. Es la vida. Es la vida. Pero bueno, con 94 años volvemos a hablar. Claro. Es como seguiremos aquí. Seguro. Bueno, pasamos ya a la sección de música de hoy con Joe Robert Cocker, o lo que es lo mismo, Joe Cocker. Fue un cantante de rock, blues y soul británico. Su voz era su mejor carta de presentación, áspera y llena de sentimiento. Versionó a muchos de sus colegas dándoles un toque personal y único como solo él podía dar. Como veis, su nombre real y artístico poco tienen que ver, pero es que le encantaba jugar al juego de pequeño, le gustaba mucho jugar al juego de cowboy Joe, y de ahí su nombre. Bueno, como os he dicho, es John Robert, que no tiene nada que ver con Joe. Y bueno, aunque también se dice que, bueno, que el nombre de Joe Cocker viene porque un limpiador de su localidad se llamaba así y el niño acabó adaptando ese nombre. Su primera experiencia actuando en público llegó cuando solo tenía 12 años. Su hermano Víctor lo invitó al escenario ya que tenía un grupo de skiffle. Y fue en 1960 cuando Cocker decidió crear su propia banda junto a tres amigos de Cavaliers. Un año después se disolvieron como grupo y Cocker comenzaría a trabajar en una empresa de gas como aprendiz después de dejar el colegio.
aunque siempre persiguió su sueño de desarrollar su carrera musical. Y bueno, ¿lo conseguiría o no? Es una gran duda. ¿Qué pasará? Bueno, de momento vamos a dejar aquí su historia para dejar un poquito aquí... En el aire. La incertidumbre. Lo dejamos en la empresa de gas, como aprendiz. Pero mientras vamos a escuchar una de sus mayores éxitos, With a Little Help from My Friends, de Joe Cocker.
ya el revuelto de hoy, que, como os hemos dicho, pues va de zombies. Y bueno, pues podemos contar que la palabra proviene del criollo haitiano zombie, con N. Y es que en Haití se conoce así a quienes hayan consumido ciertas sustancias que les hacen perder la voluntad y moverse de manera lenta y torpe. Vale, porque esto es muy típico de Haití. No, pero sí que también es cierto que se han utilizado estas sustancias que te hacen así para dormirte, hacer creer a la familia que has muerto, porque te dejan como una especie de semicoma en un momento dado, y después tú te despiertas sin ningún tipo de voluntad, y hay gente que tiene sus propios sirvientes, digámoslo así, zombies, con N. Entonces, por esto es que existen zombies reales. Sí, esto es a lo que me refería. Zombies reales. Hemos mantenido poco la gente. La gente lo utiliza. Hay gente que sí, gente mala. Bueno, la idea de muertos que despiertan existe desde el año 700 después de Cristo, y es que, y bueno, ese en 2011, donde se encontraron restos de unos esqueletos en Irlanda que tenían piedras colocadas en la boca. En la época medieval se creía que la boca era el portal para que el alma saliera y entrara del cuerpo, así impidiendo su entrada y así que su cuerpo pudiera volver a despertar en algún momento. Pues ya pensaban que podía despertar en algún momento el cuerpo. El alma. White Zombie se considera la primera película del género zombie y se estrenó en 1932, o sea que ya esto hace unos ya años. Viene de largo. Continuaba con la idea haitiana que os hemos comentado, y en esa película aparecía Bela Lugosi como maestro vudú, y a pesar de esto pues no tuvo mucho éxito la película. Bueno, era la primera. Sí. Entonces, pues normal, pues ahí estaba ya, era una película de, ¿no?, de investigación, de a ver cómo se lo tomaba la gente. Entiendo que luego, sí. Luego más tarde, pues oye, ha triunfado muchísimo y ahora está. Ahora ya todo es de zombies. Todo es series, películas. Los seguidores de los zombies, de que les gusta ese ambiente, están ahora disfrutando. No, esperando. Una época dorada. Una época dorada. Y están esperando que no se acabe, que está saliendo mucha basura también. A mí es que es un mundo que no me gusta. Yo tengo que reconocer que es un mundo que no me atraía nada. No es que no me gustara, porque no lo conocía, no me atraía nada. Pero bueno, tiene su aquel. Tiene su rollito, pues. Todo es ponerse. Sí. La industria de los muertos vivientes es de las más rentables, como hemos dicho. Mueve unos 5.000 millones de dólares al año, una cifra muy por encima de la que resulta la industria de los vampiros, por ejemplo. Ya ha pasado de moda, los vampiros están ya. Pues que claro, los vampiros han tenido una larguísima historia, claro. Tienen que dejar paso. O sea, lo siguiente, hombres lobo. No lo digas muy alto. George Washington casi vuelve a la vida. El cadáver del presidente, una vez confirmada su muerte por neumonía, se mantuvo en hielo para mantener el cuerpo hasta poder trasladarlo al panteón familiar. Entonces, el doctor William Thornton, que era quien lo estaba tratando, propuso bombear aire a sus pulmones y hacerle una transfusión de sangre de cordero, pues si aquello funcionaba. Aunque la familia no aceptó esta idea, no le gustó. Pues yo, por lo menos, sí que lo hubiera intentado. Imaginas que sale, madre mía, qué miedo. No, guay, tiene que ser guay, es resucitado. O sea, ahora entonces estaríamos en el año X después de George Washington. Eso sí. Cristo hubiera pasado ya la historia, ya no eres el único. Y sería, habría washingtianos. Washingtianos, claro. Hombre, creyentes de. A ver, vas a resucitar y no vas a crear tu propia religión, vamos. Si eso está a la orden del día. Es lo primero que haces después de resucitar. Bueno, el director de cine más emblemático es para muchos George Romero, y en su primera película de género, La noche de los muertos vivientes, hizo que los extras que hacían de zombies comieran entrañas de animales para hacerlo lo más real posible, y los extras encantados de hacerlo con tal de salir en la película. Hubo, o sea, quien mordió un hígado, claro, en la cámara. Por favor, claro que sí. Esto es gente que vive su trabajo. O sea, no es gente que está ahí por estar, porque le pagan, no. Sí, porque además era la primera película de George Romero, que en realidad no. Nadie sabía su, ¿no?, su trayectoria. Exacto. No, ahora sí, ahora se ha convertido en un poco el hito de la vida zombie. Además, justo como lo que comentábamos, en el momento cumbre de los zombies, que este hombre dedicó su vida a ellos. Pues nada. El Centro de Control de Enfermedades está preparado para cualquier situación, y en su página web se puede leer una sección dedicada a la supervivencia en un apocalipsis zombie, porque hay que estar preparados para, claro, todo. Para todo. Recomienda algo muy ilógico: tener siempre listo un kit de emergencia y una ruta de escape para evitar los grandes colapsos. Pues gracias, Centro de Control de Enfermedades. Muchas gracias. No,
una ruta de escape para los grandes colapsos. ¿A pie? Es decir, por cualquier... Menos, si no vas por carretera y vas a pie, en cualquier sitio... Pero claro, es un apocalipsis zombie, ten en cuenta eso. ¿Qué? ¿Y qué? Que están muy poco controlados, tú no sabes cómo actuar mucho, que ir a pie es muy peligroso. ¿Y entonces por dónde ¿Qué evitas, poco género, ¿por dónde evitas los grandes colapsos? Pues una ruta de escape que no sean grandes autovías, ni autopista y esas cosas. Que sí, que yo creo que se desata un apocalipsis zombie, eso peta por todos lados. Pero bueno. Lo mejor es ir a hacerse zombie cuanto antes y pasar el mal trago. Y ya está, y estar ya con el equipo vencedor. Eso también es cierto. Es difícil que... Porque ellos no van a morir. No, efectivamente. O bueno, ya veremos en la siguiente temporada de Juego de Tronos qué es lo que sucede. Es verdad, es verdad. Porque igual ahí hay alguna solución a... El fuego, al problema. Fuego, entonces pues quemar toda tu casa y meterte en un sitio cercano, en las cenizas. Cercano, pero que no te quemes y que nadie se acerque. Es otra opción. Bueno, la última curiosidad de hoy sobre los zombies, y volvemos a Haití para contarla, es el rumor sobre François Papadoc Duvalier, que fue el gobernante de este país durante un tiempo. Con su gobierno se asesinaron entre 30.000 y 60.000 opositores a su régimen. Esto es un país liberal, democrático, con sí, todos los derechos y libertades del mundo. Exacto, exacto. Su gobierno se basó en el miedo, no parece una cosa rara, y la manipulación de las costumbres del vudú. De hecho, se creyó una leyenda en la que se afirmaba que el gobernante tenía un ejército de Tonton Macut, es decir, de muertos vivientes que asustaban a la población y hacía que su sometimiento fuera más sencillo. Igual, este ejército pues era un simple ejército de personas que iba matando, porque para matar de 30.000 a 60.000 personas... En Haití, que muy grande no es... Pues ya no hace falta zombies. Simplemente gente que tenga ganas de matar. Pero ellos tenían ese miedo. Hacer caso. Además de que veías las muertes como tal, pues ellos pensaban que... Que claro, que esas personas no podían hacer tanto mal. Claro. Pues claro, piensas que eso es más allá. O sea, que tiene que ser otra cosa, que no sean personas. Pues no, somos las personas. Somos los seres humanos los que creamos matamos este mundo. Bueno, dejando a los zombies a un lado, porque ya hemos tenido bastante. Volvemos a Joe Cocker y lo hemos dejado ahí en su fábrica de gas, como aprendiz y tal. Bueno, pues en 1961, con el nombre artístico de Vance Arnold, Cocker continuó su carrera con un nuevo grupo, Vance Arnold y And the Avengers. Lo que hay queda claro aquí es que su nombre no le gusta. No, John, no. John es demasiado... no era demasiado común. Exacto. Entonces voy a poner Vance. Vance Arnold. Eso sí, si tengo un grupo, pues le voy a llamar mi nombre, claro. Vance Arnold and the Avengers. Pero bueno, no fue, se creó en 1961, pero no fue hasta el 63 que el grupo pudo estrenarse con cierta repercusión. Su primer concierto importante fue como teloneros de los Rolling Stones en el Sheffield City Hall. Que no está mal. No. Teloneros de Rolling Stones, para empezar, está muy bien. Un año después, Cocker firmó un contrato como solista con Decca Records y publicó su primer sencillo. A pesar de la promoción de la discográfica, avalando su juventud y sus raíces obreras, el disco fue un fracaso. Con él, su contrato, que acabó 2 años después de haber empezado. Tuvo un comienzo difícil, ¿eh? Igual era porque, como no le gustaba su nombre, le estaban dando un castigo. Es que eso de ponerse Vance, en realidad, yo creo que muy comercial tampoco es. No, vamos a ver, es que tú no tienes que negarte a ti mismo para ser tú mismo. Yo creo entonces, que también por cosa, eso tuvo este inicio. Una cosa de Cocker era algo súper especial, era su voz. Entonces quizá el hecho de que con los años su voz fue más personal quizá, y entonces, ¿sabes? Que a lo mejor de joven pues no había tomado tantos carajillos y no tenía esa voz, vamos a decirlo claro. No había fumado demasiados cigarros. Entonces tenía una voz más suave y no llamaba tanta la atención, era más del montón. Era como un nene, ¿no? Como cuando se afeitan. Bueno, ya en 1983, Cocker se unió a la larga lista de músicos británicos en la gira Arms Charity Concerts de Ronnie Lane, para recaudar fondos en la investigación de la esclerosis múltiple. Durante otra gira en el mismo año, Cocker fue arrestado por la policía austríaca por negarse a tocar, alegando que los equipos de sonido eran inadecuados, porque no quería hacer su trabajo así. Y ya está. Pero bueno, finalmente se retiraron los cargos y poco después publicó su noveno trabajo, Civilized Men. Y ahora os dejamos con Feeling Alright de Joe Cocker.
Y bueno, nada mejor para celebrar la semana del terror y de Halloween que algunas curiosidades sobre las películas de culto del género de terror, ¿no? Vamos a empezar por El Exorcista, cuya banda sonora suena. Y que ya asusta un poquito, es una de las pocas bandas sonoras que... Sí, que dan miedito. Ya me provocan sensaciones. Bueno, para hacer la escena donde Regan baja las escaleras como araña, mítica, ¿no?, del cine, tuvieron que hacer esa escena varias veces, ya que lo que lleva en la boca o lo que parecía ser sangre no era más que una salsa de tomate rebajada con agua y al momento de llegar al final de la escalera se le metía por la nariz. ¡Qué agradable! Entonces... Yo pienso que debería haber dejado la escena así, tal cual. Sí, aquella tosiendo. Claro, hubiera sido como más realista, ¿no? Bueno, además de esto, se comenta que el director William Friedkin durante el rodaje realizó disparos desde atrás de los decorados con un arma de fogueo para conseguir que los actores se sobresaltaran y, bueno, abofeteó a un actor en la cara antes de rodar una toma. También puso arneses a las actrices Linda Blair y Ellen Burstyn para poder darles fuertes tirones cuando fuera necesario en alguna escena. Un pedazo de director muy compasivo con y después, los actores. Después de todas las historias que hemos oído del rodaje del Exorcista, pues... Esto es nada. Apetecer trabajar con él no creo que quieran. No, pero bueno, así salió, era... Más realista todo el miedo de la película. Así estaban. No, estaban todos pasándolo mal, seguro. Y bueno, otra de las de las películas míticas de miedo es It, que bueno, también con el remaker, este remake que está muy de moda. Stephen King, que es el autor de la obra, comentó en una entrevista que para representar a It en su forma de payaso se inspiró en John Wayne Gacy, llamado el payaso asesino. Era una persona que realizaba servicios oficiales en desfiles, fiestas para niños y visitaba a los pequeños enfermos en los hospitales vestido de payaso para alegrarles el día. Se hacía llamar Pogo el payaso. Y bueno, los payasos no molan. No. Pero bueno. Bueno, ciertos payasos sí. Un día todo cambió y una mañana los policías revisaron su casa tras recibir varios avisos de que un olor muy fuerte salía de la rejilla del baño del señor Gacy. Al revisar el lugar encontraron 3 cuerpos en estado avanzado de descomposición y otros más enterrados en el sótano. Al llegar a su hogar, Gacy fue arrestado y condenado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Estas son las... Un gato también tenía por ahí. Estas son... Las típicas cadenas, ¿no? Que están bien, ¿no? 21 cadenas perpetuas, 12 penas de muerte. O sea, con una y una es ya suficiente. Con una pena de muerte ya se arregla todo, en realidad. Lo que pasa es que se basó en esta persona para hacer su película, porque no hay ninguna diferencia entre esta película y el personaje de It. No, además son niños y... Y él trataba con niños. Y es que la realidad siempre supera la ficción. Y eso da más miedo que la película en sí, porque la película en sí, pues no da miedo. No da miedo. Yo tengo el traumita con los payasos por sí, esa a ver, película. Está claro. Pero no da miedo. Y menos si la ves ahora. Si ves la película original ahora mismo. La película original y hace unos añitos da más miedo. Sí, ahora es una risa. El libro siempre da miedo. Sí. Da igual, cuando lo leas. Ahí sí. Bueno, y la siguiente película es Poltergeist. La única escena que realmente asustó a Heather O'Rourke es en la que al armario aspira los juguetes y a ella en su interior. La niña se deshizo en lágrimas. Steven Spielberg paró todo, la cogió en brazos y dijo que no repetirían la escena. Otro dato curioso de la película es que para darles a los fantasmas más sensación de etéreos, cuando aparecen bajo las escaleras, Spielberg hizo que los actores subieran las escaleras de espaldas muy lentamente y luego en el montaje final pusieran la escena al revés. Porque esto de efectos especiales no. Pues en esta época no se utilizaba ya, la mente, no los efectos especiales. Así quedará mejor. Y daba mucho más miedo en realidad, porque ahora siempre piensas, pues es un croma. Bueno, la película de Psycho, cuando un periodista filtró el nombre de esta película que permanecía en completo secreto, se pensó que se iba a tratar sobre mitología griega.
Debido a los rumores generados con el título y la mitología griega, Hitchcock debió explicar que se trataría de un joven cuya madre es un maníaco homicida. Siguiendo esta misma línea, Hitchcock se negó a liberar una sinopsis de la cinta a la prensa, algo que era inaudito en aquellos días, porque claro, era la única manera de promoción que tenía en la prensa. Bueno, lo único que se limitó a decir es que una mujer joven sería asesinada en una ducha. Como una especie de broma, el director permitió la filtración de fotos desde el set de una silla al director, estampada con el nombre de la señora Bates. Y bueno, pues pasó también a la historia esta película. ¡Hombre! Y esta escena en concreto. Él sabía que esta escena iba a ser... la clave. Hombre, sí. Hitchcock sabía lo que estaba haciendo. Es lo que estaba grabando. Bueno, ahora hablaremos de la película Scream, que... no, formó parte de una generación. También. De nuestra generación. Sí. Muy noventera. Sí, sí. De repente todas las películas tenían que ver con Scream. Sí. Hubo Scream 26 y luego la de... Scary Movie. La de Scary Movie, exacto. Bueno, en esta película, para mantener a Drew Barrymore asustada y llorando en la primera secuencia de Scream, el director Wes Craven le contaba historias reales de maltrato animal a la actriz. Barrymore es una gran defensora y amante de los animales, por esto, estas lágrimas. Me parece muy mal traumatizar así a la gente. Bueno, pero sí, a ver, si le vas a contar una historia de niños descuartizados y no le vas a hacer sentir nada, pues mejor que sean gatos descuartizados. Ostras. Bueno, además de esto, la escena en la que el asesino se golpea en la cabeza y Casey le da en la cara con el teléfono, la persona detrás de la máscara era Wes Craven, director de las películas, quien en realidad sí llegó a golpearse durante la grabación, porque claro, era el director y tenía eso que hacerlo. Eso por traumatizar. Claro. Eso es el karma. No, es que lo tienen que hacer real, para que nos llegue a los espectadores. Para sentirlo. Sí. Y bueno, ahora otra de las películas que a mí más me ha asustado en esta vida y que me ha... A mí también. Ha llenado noches y noches y noches de sueños. Solo con tres personajes en pantalla. Muy fuerte. Bueno, y la mujer de la habitación también. Para mí era la mujer de verde y yo la tenía muy presente en mis pensamientos. La escena donde Jack Nicholson dice la frase, aquí bueno, está. Hemos dicho El Resplandor, ¿no? Sí, ¿no? Vale. La escena donde Jack Nicholson dice la frase, aquí está Johnny, Kubrick mandó repetirla hasta 157 veces, con lo que se convirtió en una de las escenas más repetidas de la historia del cine. Y bueno, esto hizo que poco a poco su enfado fuese subiendo. Y creciendo. Y fuese súper realista. Y entonces la cara que vemos es la cara de... eso, enfado. De odio a Kubrick, de te odio mucho. Y otra curiosidad de esta secuencia es que inicialmente se cambió la puerta de la escena del servicio por una más fina para que, bueno, Nicholson pudiera romperla con más facilidad. Pero todos, lo que todos ignoraban era que el actor había trabajado como jefe de bomberos, ojo, no un bombero sin más, jefe de bomberos, e hizo añicos la puerta en unos segundos, fina, gorda, como fuese. Se lo tenía claro que eso iba a salir bien. Ahora lo de aquí está Johnny, eso ya no sabía que le iba a costar tanto. Menuda escena también, que menuda cara, menuda la cara. Final. Y la de la mujer también, que sí. Ya estaría harta ya y llorar. Pero muy mal ese doblaje en español, muy mal, lo tenemos bueno, que decir. Pues nada, veámoslo en versión original y ya está. Eso mejor. Bueno, ahora vamos a la película de Alien. Para aumentar la tensión de la película, Ridley Scott decidió que la toma en la que Alien sale por primera vez del pecho fuera filmada con cuatro cámaras al mismo tiempo y no se comunicasen a los actores lo que estaba a punto de pasar, a excepción de que le sale el Alien del pecho. Por esto, las reacciones de los protagonistas son tan reales y ni siquiera la propia Verónica Cartwright pensaba que le iban a tirar sangre en ese momento. Pues imagínate para los actores ese momento de decir, ¿qué está pasando? ¿Qué había en su guión ahí? Imagínate, en vez de caras de miedo, caras de, circunstancia. Que no le da risa, imagínate. Lo grabas 157 veces. Bueno, y Nosferatu, que es otra de... es el clásico de los clásicos de las pelis de miedo. Bueno, su director, Frederick Munroe y Alvin Grau, no tenían intención de pagar los derechos de autor de Bram Stoker por la obra original. Por ello intentaron disfrazar los personajes cambiando los nombres y las referencias geográficas. Poco después de su estreno, en 1922, la viuda de Bram Stoker denunció el impago de derechos de autor por la adaptación cinematográfica. La sentencia obligó a suspender la proyección de la película y a destruir todas las copias y el negativo. Afortunadamente, la resolución judicial no fue cumplida en su totalidad, lo que permitió que conservásemos la película. Menos mal, menos mal. Pero bueno, oye, no se podía pagar a posteriori. Vamos a ver, no tiene nada que ver, ¿no? Nosferatu
con... Bueno, aquello de los vampiros y aquello de la idea... Drácula, ¿no? Sí. No, nada que ver. Nada, ni un poquito. Ni un poquito. Oye, a ver, está en mi cabeza. Hay gente que tiene la misma idea por separado. Bueno, pues eso podría haber sido la defensa. Pues claro que sí, yo nací para ser abogada. Bueno, y en Chucky, en la película de Chucky, el muñeco diabólico, a mí esta sí que me marcó mi infancia. Hombre. No la llegué a ver entera porque solo con ver al muñeco ya decía, cambia. Porque no se podía, esto cuando salió, nosotros éramos pequeñas. Papá, no... por el Grand Prix. Es verdad. Y no se podía, esto le daba mucho miedo. Bueno, el escritor original, Don Mancini, afirmó en una entrevista que el guion original jugaba un poco con el público, pues hacía parecer que Andy probablemente podía ser el verdadero asesino en vez de Chucky. La idea de la trama original era que los good guys tuvieran realmente sangre y piel de látex. Si los niños lastimaban al muñeco, ellos deberían ponerle una de las banditas oficiales de los good guys. En cierto punto de la historia, Andy haría un pacto de sangre con el muñeco, cortándose la mano y juntándola con la de Chucky, lo que causaría que volviera de la vida Charles Lee Ray dentro del muñeco. Menos mal que no fue así. Que no fue así. Porque ya tiene suficiente enjundia la película como para que le pongáis más que el niño sea un asesino. Qué raro todo habría sido, ¿no? Sí, no. A mí es que ya solo con el nombre el muñeco diabólico, sí. A mí es que la palabra diabólico ya me da miedo, tengo que decirlo. Que también el título de esta película está mal, bueno, está, es diferente la traducción al castellano, que creo que era El juego de Chucky, en Chucky's Play, creo que es el título original, que no da tanto miedo. Ahí no. Tienes todo el spoiler en el El muñeco título. Es malo, lo tienes que saber. Sí. Pero bueno, esta ha sido nuestra sección de miedo de hoy. Y pasamos de nuevo a la sección de música. Durante los años 90, su público en Estados Unidos, el público de Joe Cocker, dejó de serle tan fiel. Y aquí tenemos una banda sonora fantástica que sí, permitió, que introdujo en el cine. Bueno, introdujo los pectorales de los hombres en el cine. Bueno, como decíamos, en los años 90 dejó de serle tan fiel el público, pero en Europa siguió teniendo buenas ventas. En el año 2002 se le otorgó la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la música. Como acto de gratitud, Cocker ofreció dos conciertos, uno en Londres y otro en Sheffield, su ciudad natal, donde también le premiaron con una placa Sheffield Legends por el ayuntamiento. Hay un montón de en Gran Bretaña, a mucha gente se le da estas órdenes del imperio. Se hace lord a todo el mundo. Hombre, o lord, o lo que sea. Porque en realidad, o sea, quien se les otorga, tienes que ser inglés para que te den estas cosas. Ya, pero que es a mucha gente. A demasiada, ¿no? Sí, vamos a ver. La tiene Beckham. Claro, pues por eso los que han sido de toda la vida dirán, estos aquí vamos a tener que compartir riquezas, vamos a ver. Además a los Sher hay que llamarlos Sher. Claro. Sher Sean Connery. Sher Joe Cocker. Bueno, en 2014 se conoció que Cocker sufría un cáncer de pulmón. Este mismo año fallecería por ese motivo. En una nota de prensa, esta comunicó que el músico sería enterrado tras un funeral privado y pidió que en lugar de flores se realizasen donaciones a The Cocker's Kid Foundation, una fundación no lucrativa dedicada a la ayuda de jóvenes. Haciendo el bien. Hasta la otra vida. Hasta el final. Y ahora os dejamos esta canción tan sugerente, pero os dejamos con la canción de Summer in the City. Sí, vamos a cambiar un poco porque si no, más animada. La gente se puede... Ya no es hora de eso aún. ¿Cómo que no? Hay que hacer niños siempre. No. Summer in the City de Joe Cocker.
Y bueno, vamos a hablar en la sección de historia del jorobado de Notre Dame. Y bueno, podemos decir que no nos equivocamos si nos atrevemos a decir que el jorobado de Notre Dame, la película de Disney de 1996, ayudó a toda una generación a relacionar con París otro monumento además de la Torre Eiffel. Verdadera. Sí. La impresionante vivienda de Quasimodo, en medio de una isla con vidrieras y gárgolas incluidas, resultó ser catedral de la capital francesa y abanderada del estilo gótico, que años más tarde daríamos en Historia del Arte. Y que cuando vas a París, pues es algo que tienes que ver. Dicen que desde los celtas el lugar ya era un sitio de culto. Durante las obras de excavación para la construcción de un aparcamiento bajo la plaza, se encontraron restos romanos. Desde la primera edificación de estilo románico hasta la que podemos visitar hoy en día han sido muchos los hitos históricos acontecidos en sus alrededores. Seguramente uno de los más señalados fue allá por diciembre de 1804, la coronación de Napoleón Bonaparte y Josefina de Beauharnais, su feliz esposa, como emperador y emperatriz de Francia. De manera generalizada, las mejoras al arte gótico estuvieron muy motivadas por el crecimiento económico de las ciudades. La burguesía se empoderaba y el clero no se quedaba atrás. En París, por supuesto, también se subieron al carro. Por eso fueron muchas las iglesias que comenzaron a ser derruidas para dar paso a goticidades que demostrarán todo el esplendor de la sociedad con sus pertinentes defensores y detractores. Víctor Hugo, considerado como uno de los máximos exponentes de la literatura francesa, no era muy amigo de estas destrucciones las llamaba él, masivas. Cuando en 1830 su editor le pidió que escribiese una novela, vio una gran oportunidad de propaganda en defensa del arte medieval. Y de esta forma nació Nuestra Señora de París, 1831, novela de 11 entregas convertida en uno de los modelos del romanticismo francés. Hace hoy 348 años, 6 meses y 19 días que los parisinos se despertaron al ruido de las campanas repicando a todo repicar en el triple recinto de la Cité, de la Universidad y de la Ville, que de aquel 6 de enero de 1482 de la historia no ha guardado ningún recuerdo. Nada destacable en aquel acontecimiento que desde muy temprano hizo voltear las campanas y se puso en movimiento de los burgueses de París. Así empieza esta historia ambientada en París en el siglo XV con sus sombrías callejuelas poblados por desheredados de la fortuna y espíritus atormentados. La gitana Esmeralda que predice el porvenir y atrae fatalmente a los hombres es acusada injustamente de la muerte de su amado y condenada al patíbulo. Agradecido por el apoyo, en otro tiempo recibió ella, Quasimodo, campanero de Nuestra Señora, fue de fuerza hercúlea y cuya horrible fealdad esconde su corazón sensible, la salva y le da el asilo de la catedral. Vale, y bueno, pues ya seguiremos con la historia en otra semana más aquí, porque gracias a nuestro técnico Sergio, que nos está diciendo que el tiempo se nos va. Estamos en facebook.com/programa Curiosity Radio, @CuriosityRadio en Twitter, programacuriositiradio.blogspot.com, Curiosity Radio en YouTube, Gmail es curiosityradio@gmail.com. Y os recordamos que emitimos para Mislata Radio en 88.8 y también para la salsa de emisiones municipales valencianas. Siempre, que siempre gracias a Sergio. Gracias a Sergio, por favor. No lo olvidéis que está aquí, ¿eh? Y no dejéis de ser curiosos. Have a cigarette, kiss that ask your name. But it doesn't seem right, it feels a little funny, cause it's just a kiss the same. While I sit in a chair next to the CD player, talk to some kid.